Hola, buenas. Bueno, como decíamos en los anteriores vídeos, os recordar los ejercicios. ¿Cómo habíamos resuelto el ejercicio 11? Hombre, habíamos arrastrado algunas cosas que quizá no serían necesarias, o mejor, para hacer el ejercicio 11. Lo podíamos hacer mucho más rápido, pero os dije, bueno, vamos a un piso un poquito más largo, asegurarnos los puntos de este ejercicio y del siguiente, que son dos puntones, que son dos puntos en el examen que vamos. Ya prácticamente nos da gran parte del aprobado. Dos puntos fijos, viene muy bien, sí, hombre. Nos damos cuenta, somos capaces casi de autocorregirnos. Eso es muy importante a la hora de un examen tipo test, tener la seguridad total, porque luego las dudas, los exámenes tipo test nos pueden matar. Por eso, aunque sea un poco más largo, tardemos 15 minutos, bueno, pues tardamos 15 minutos, tampoco vamos a meter, son dos puntos bien valen 15 minutos. ¿Vale? Venga, entonces. Está claro que en este, por ejemplo, lo más importante es tachar esto. Recordar que es muy común en los exámenes que aparezca el momento 1, 0, y este momento siempre vale 0, igual que el momento 0, 1. He hecho demostraciones muchas veces, por si alguien lo duda, que tire demostración y ya está. Bueno, entonces en los vídeos anteriores ya hemos calculado todo esto. También tenéis que leer despacín. Daros cuenta que hay gente que hace el A como es el A, ya lo tacho y ya está. No, aquí hay siempre. En los exámenes hay muchos Ds que son un poco a mala leche ahí puestos, para que leamos bien. Tenemos que leer bien los enunciados, nada de la, ya está, venga, al siguiente, no. Leo la, el B, el C y el D, y luego empiezo a hacer el problema, porque en el D siempre viene la opción A y B, la opción A y C son verdaderas, todas son verdaderas, ninguna es verdadera, vale, hay que leer bien los enunciados, vale. Entonces, bueno, como el problema este ya está resuelto, pues me da para darlos la chapa, leer bien los ejercicios, con tranquilidad. Ya sé que es muy fácil decir así, vete tú tranquilo a los exámenes, ¿no? Pero bueno, intentando leerlo todo, haciendo primero lo que estéis seguros de hacer, estando bien, es muy importante. Yo siempre los exámenes empiezo por lo que estoy seguro, y cuando ya tengo el 5 o el 6, yo creo que ya estoy ahí aprobado, y digo, venga, Sergio, ya estás aprobado, venga, tranquilo, ya por lo menos, y no arriesguéis tampoco. Si sabéis que estáis aprobados, no pongáis preguntas a voleo porque luego descuentan. ¿Vale? Bueno, entonces, después de todo este rollo, la opción correcta es la D. ¿Vale? No solo hay que mirar los momentos, los calculamos anteriormente y ya está. Venga, pues venga, nos vemos en el 13, que me gusta mucho más. Venga, nos vemos.